This boy will be famous. There won't be a child in our world who doesn't know his name. Daniel Radcliffe es un actor de teatro, cine y televisión que ganó fama por su papel protagónico en las películas de Harry Potter. Recibió muchos premios, ganó millones de fanáticos en todo el mundo y un lugar en la lista de las estrellas mejor pagadas. En este video te contaremos su historia de éxito. Mix Show presenta Daniel Radcliffe, de Harry Potter y Weird Al. El futuro actor Daniel Jacob Radcliffe nació el 23 de julio de 1989 en Londres, o más bien en el distrito occidental de la capital de Foggy Albion, Hammersmith. Es el único hijo de un agente de casting judía nacido en Sudáfrica, Marcia Gresham, y de un nativo de Irlanda del Norte, el agente literario Alan Radcliffe. Daniel asistió a 3 escuelas privadas para niños y comenzó a mostrar interés en la actuación cuando tenía 5 años, apareciendo en una obra de teatro escolar como un mono. A la edad de 10 años, gracias a las conexiones de su madre, apareció por primera vez en televisión en una adaptación de 2 episodios de la novela David Copperfield de Charles Dickens. My father is dead too. I know. Do you mind? I never met him. Pronto el joven Radcliffe consiguió un cameo en el largometraje de 2001 El Sastre de Panamá. En el mismo año apareció como Harry Potter en la adaptación cinematográfica de la novela de la fantasía de J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Hay varias teorías en la web sobre cómo el joven Radcliffe consiguió este papel. Según uno de ellos, Jamie Lee Curtis, quien interpretó a su madre en El Sastre de Panamá, aconsejó a la verdadera madre de Daniel que hiciera una audición para el papel de Harry Potter en la película de Chris Columbus. Según otras fuentes, el productor del proyecto, David Heyman, quien era amigo de su padre, conoció a Daniel por casualidad, cuando fue a la misma obra que el futuro actor y su padre. Heyman pensó que el niño era perfecto para el papel del mago y después de la obra convenció a Alan de llevar a su hijo al casting en presencia de Columbus. El director, a su vez, quedó convencido por la actuación del joven actor en Copperfield. A ver a Daniel como el joven mago, J.K. Rowling quedó encantada y el niño fue aprobado para el papel. Pero sus padres no estaban particularmente contentos con esto, porque le preocupaba que el trabajo en el cine a gran escala a una edad tan temprana privara a su hijo de la oportunidad de una infancia saludable. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. El rodaje de la primera película de Harry Potter comenzó cuando el actor tenía solo 11 años. El niño se enteró de que le dieron el papel cuando se estaba bañando y estaba tan feliz que salpicó todo el piso con agua. Todavía era un niño cuando trabajaba, así que como a todos los niños le gustaba perder el tiempo. Entonces una vez tomó el teléfono celular de su colega de cine, Robbie Coltrane, y cambió su idioma al turco. También hubo momentos difíciles en el set. Por ejemplo, debido a la inesperada alergia de Dan a los lentes de contactos, el Harry de ojos verdes del libro se volvió de ojos azules en la pantalla de cine. Hay datos contradictorios en la línea sobre los horarios de Radcliffe. Muchas fuentes indican que recibió un salario de $1,000,000, mientras que otras dicen que la cantidad es mucho más modesta, 150 mil libras o incluso $110,000. Mientras el joven Daniel brillaba en la pantalla, en la escuela se convirtió en víctima de acoso escolar. Además, debido a la filmación, rara vez aparecía en clase, lo que no era muy bueno para sus calificaciones. Sin embargo, Radcliffe obtuvo calificaciones sobresalientes en 3 exámenes de calificación, que aprobó en 2006, después de lo cual se tomó un descanso de la escuela. La segunda película, Harry Potter y la Cámara Secreta, se estrenó en 2002 e hizo de Radcliffe aún más famoso, y los honorarios del joven actor aumentaron significativamente a 3 millones. Por cierto, sus accesorios preferidos no eran varitas ni escobas voladoras, sino esas gafas de montura redonda. Durante el rodaje, Dan cambió alrededor de 160 pares y, según los rumores, tomó un par de la primera película y de la última.
Mientras tanto, Radcliffe hizo su debut teatral en el West End como invitado en una producción de la obra Wood y Road, dirigida por Kenneth Branagh, quien también apareció con él en la segunda película de Harry Potter. Ese mismo año, Daniel recibió el premio Sir James Carreras al nuevo talento sobresaliente. En 2004, Harry Potter y el prisionero de Azkaban fue puesto en cartelera. La película le valió a Radcliffe un salario de $6 millones, habiéndose convertido en una verdadera estrella de cine a una edad tan temprana. Daniel habló solo sobre los aspectos positivos de su éxito en entrevistas, por ejemplo, sobre la oportunidad de conocer y trabajar con muchos actores famosos que aprendió a tocar bajo él, Gary Oldman. Para el rodaje de la cuarta parte de la serie Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que se estrenó en 2005, Daniel tuvo que entrenar mucho en buceo y varias acrobacias. Recibió 11 millones por sus esfuerzos. Who wants me to open it? Yeah! You want me to open it? Yeah! En 2007, Radcliffe se convirtió en la primera y más joven persona británica que no es miembro de la familia real en tener su retrato colocado en honor de la Galería Nacional de Retratos de Londres. Pronto el actor participó en la fiesta infantil del palacio. El evento tuvo lugar en el Jardín de Palacio de Buckingham el 25 de junio en honor al 80 aniversario de la Reina Isabel II. La principal sorpresa fue la actuación El Bolso de la Reina, para la que se pregrabaron varias escenas con la participación de Harry Potter y sus amigos. En el mismo año comenzó el rodaje de la quinta película de Harry Potter y el actor apareció en la serie de televisión Extras y en la lista de Sunday Time de las 1000 personas o familias más ricas que viven en el Reino Unido, según el cual su fortuna personal se estimó en 14 millones de libras. Estrenada en 2007, Harry Potter y la Orden de Fénix le aportó otros $14 millones. Y luego el actor repuso su carrera con nuevos trabajos, protagonizando el drama familiar australiano sobre cuatro huérfanos. Un verano para toda la vida. Para sonar auténtico, 6 meses antes del inicio de la filmación, comenzó a practicar un acento australiano. Pronto la audiencia vio a Daniel en la película para televisión, My Boy Jack. Join my regiment next week, so soon, I hope. Why the delay with you? Oh, it's nothing. There are one or two issues. Issues? Choosing a regiment, that sort of thing. Más tarde ese año, Radcliffe publicó varios poemas bajo el pseudónimo Jaco Gerson en la revista Moda Clandestina Rubich. Mientras tanto, el futuro de la franquicia sobre el niño que vivió quedó en entredicho debido a que el trío Radcliffe, Watson y Green dudaban en firmar un contrato para seguir trabajando. Sin embargo, para marzo de 2007, Daniel había firmado documentos para participar en las últimas películas de Harry Potter, poniendo fin así a los temores de que se negara un papel debido a su participación en las obras X, en la que apareció desnudo a la edad de 17 años. En un intento de mostrar al público que está preparado para papeles adultos, el actor interpretó al personaje principal Alan Swain, un chico que trabajaba en un establo y que estaba obsesionado con los caballos. La obra de Peter Sheffer se representó en el teatro Guildhall de Londres y más tarde en Broadway. Las ventas preliminares superaron los 1,7 millones de libras y el papel de Radcliffe hizo mucho ruido. Los padres de niños interesados a ver la saga Potter exigieron detener la participación del actor en la producción. A pesar de esto, el trabajo del actor fue recibido con aprobación y se convirtió en nominado para el prestigioso premio Drama Desk Theatre. Además, después del ECUS, Daniel comenzó a salir con Laura O'Toole, de 22 años, quien también participó en la producción. Su relación duró 6 meses, después de lo cual, según informe no confirmado, Daniel comenzó a salir con Alana Davis. Al mismo tiempo, el actor se enteró del proyecto Trevor e hizo una importante donación económica a esta organización que brinda ayuda psicológica a representantes de la comunidad LGBT. Su apoyo no se limitó a esto. Unos años más tarde, Daniel apareció en un proyecto de anuncio de servicio público. En 2008, Radcliffe admitió que sufre de dispraxia, lo que le dificulta algunas de las acciones más comunes. Por ejemplo, no puede atarse los cordones de los zapatos. La sexta parte de la franquicia mágica Harry Potter y el misterio del príncipe se estrenó en 2009 y le valió a Daniel otros $24 millones. En marzo, la revista Forbes lo declaró líder de la lista de estrellas jóvenes más valiosas y en abril, la edición británica del Daily Telegraph estimó el patrimonio neto del actor en $30 millones, lo que le convirtió a Radcliffe
en el 20º joven más rico del mundo. En el mismo año ingresó al libro Guinness de los récords como el actor mejor pagado de la década y fue considerado el adolescente más rico de Inglaterra. Daniel no oculta que la fama temprana afectó negativamente su vida. Desarrolló problemas con el alcohol. Afortunadamente contó con apoyo y después de un par de años pudo dejar esta adicción. En 2010 se estrenó la primera parte del final de la saga Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Detrás de escena hubo un accidente que le sucedió al doble del actor, David Holmes. Mientras realizaba el truco, el hombre se rompió el cuello, lo que lo dejó paralizado y confinado en una silla de ruedas de por vida. Resultó que el seguro proporcionado por el estudio Warner Brothers no cubre un tratamiento costoso, por lo que Daniel se ofreció como voluntario para ayudar. Organizó una cena benéfica, invitó al equipo de filmación y a los fanáticos a ella, y un par de meses después inauguró el torneo actual de cricket David Holmes para darle el dinero a su doble de actuación de la venta de entradas, pero la mayoría de los gastos los cubrió de su propio bolsillo. Mientras tanto, aparecieron rumores en la prensa de que la socialite británica, la hijastra de David Heyman, Olive Unite, se convirtió en la novia del actor. Se desconoce cuánto duró su relación y si fueron reales. Según algunas fuentes, los jóvenes han estado saliendo durante varios años. Según otros, solo 2 meses. Al año siguiente se lanzó la secuela y capítulo final Harry Potter. You really don't stand a chance. Well, I suppose I'll have to kill him before he finds me then. Los ingresos combinados de Radcliffe de ambas películas fueron de 50 millones y en total ganó al menos 100 millones de la franquicia. Vale la pena señalar que en 10 años de filmación se perdió solo 2 días debido a una enfermedad. A finales de 2010, tras participar en el doblaje de un episodio de Los Simpsons, el artista debutó en el musical de Broadway, How to Succeed in Business Without Really Trying, y actuó en el de 2001 a 2012. Su trabajo en la producción le valió a Radcliffe varias nominaciones a premios de teatro y por su contribución al apoyo a la comunidad LGBT en 2011. Recibió el premio Héroe. El primer proyecto cinematográfico de Daniel después de Harry Potter fue la película de terror La Dama de Negro. En la película de 2012, el actor interpretó a un joven abogado y padre soltero de la época victoriana. Por cierto, el niño que interpreta al hijo del personaje de Radcliffe en la película es en realidad el ahijado del actor. Not since the little Drablo boy was drowned in the marshes. Eel Marsh House, it's empty. It's not, though. I saw a woman there. Mientras tanto, comenzó a salir con la asistente de dirección Rosie Cocker, a quien Dan conoció en el set de Harry Potter. Fuentes cercanas a la estrella informaron que esta fue la primera relación seria para él. Sin embargo, se rumoreaba que Rosie estaba molesta por el descuido doméstico de Radcliffe y le dio 2 años para trabajar en ello. Luego, Daniel continuó su trabajo actoral y protagonizó el video de la canción Beginners de Sloan Club, así como en la adaptación del cuento de Mikhail Bulgakov, la serie de televisión El Cuaderno de un Joven Médico y otras historias. Esta experiencia dejó al actor con buenos recuerdos, especialmente por la novela de Bulgakov, El Maestro y Margarita, en su obra literaria favorita. Pronto, Radcliffe participó en el doblaje de la serie animada Pollo Robot, y junto con su novia se fue a Nueva York, donde estaba esperando un trabajo en Broadway. En 2013, el actor protagonizó la comedia de terror y misterio Cuernos y el drama biográfico Amores Asesinos. It's for the best. Your best. You know, it's for her best. It's not for my best. It's for her best. It's not. No. It's not. Listen to her. No, I know it's not. Don't. Mom. Get off. This is your fault. Durante el rodaje de este último, conoció a la actriz Erin Derg y comenzó a salir con ella mientras tenía una relación con Rosie. Pero después de un tiempo admitió que se enamoró de otra. La chica encantó a Daniel con su sinceridad, sentido del humor y amor por jugar al hockey. En la película hubo una escena en la cama entre sus personajes y Radcliffe bromeó diciendo que después de firmarla se volvieron inseparables. También protagonizó la comedia romántica Solo Amigos y actuó en el escenario del teatro londinense de Noel Coward en la producción El Cojo de Englishman, interpretando el papel principal. En 2015 resultó ser un año muy ocupado para el actor. Interpretó el papel principal de la fantástica película de suspenso Victor Frankenstein. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Protagonizó el drama biográfico de Los Cambiadores de Juego y la comedia romántica Esta Chica es un Desastre. Se convirtió en productor ejecutivo del documental Circus Kid y también participó en el doblaje de uno de los episodios de la serie animada para adultos BoJack Horseman.
Un año después, Daniel apareció en la segunda parte de la película llena de acción Nada es lo que parece 2. Interpretó a un cadáver en la absurda comedia negra Un cadáver para sobrevivir. Y en la película de suspenso Imperium interpretó a un agente del FBI que se infiltró en una pandilla de neonazis. Muchos críticos calificaron este papel como el proyecto más serio de la estrella británica en su carrera adulta. You didn't finish your transcript. Yeah, I know. I'll get to it. Look at my f***ing arm. What the f*** is going on with this guy, Roy? You make him look small, you make him into an enemy. Sometimes, Angela, it would just be great to hear good job. En el verano de 2017, Radcliffe apareció en el escenario del Teatro Público de Nueva York en una producción basada en la vida de Edwin Snowden, llamada Privacy, interpretando el papel del escritor. En 2017 fue un año memorable para el actor debido al estreno del drama biográfico de supervivencia La Jungla. Para mostrar de manera convincente el sufrimiento de su personaje, siguió una dieta estricta durante todo el tiempo de la producción y justo antes de la filmación pasó hambre durante 2 días. Yeah, that sounds great. Freezing my ass off in New York unloading trucks. Really? But then went to Vegas to make my fortune. What happened? I lost everything. Yeah. También se interpretó a sí mismo en la película Perdido en Londres de Woody Harrelson e interpretó uno de los papeles principales de la obra Rosencrantz y Guildenstern están muertos, que se proyectó en los cines como parte del proyecto nacional Theatre Life. En los años siguientes, Radcliffe interpretó el papel principal en las películas de acción Bestia de Carga y Manos a las Armas. Y también prestó su voz a uno de los personajes de la caricatura Playmobil, la película mientras continuaba actuando en Broadway. Otro proyecto del actor fue la serie de antología de comedia Obreros Milagrosos, donde no solo interpretó el papel principal, sino también actuó como productor ejecutivo. Whoa, whoa, hey, it's cool. I'm cool. They just transferred me from dirt. I'm Eliza. Oh, wow. Oh, well, welcome. So, Craig, I'm so sorry for screaming at you. I've been alone for years. I wasn't expecting anyone. En 2020 se estrenó la película Escapar de Pretoria, protagonizada por Daniel, y también apareció un episodio de la comedia Unbreakable Kimmy Schmidt. El 1 de enero de 2022, los fanáticos de Harry Potter recibieron un regalo llamado Harry Potter 20 aniversario, Regreso a Hogwarts. El actor también sorprendió al público interpretando el papel principal en una película biográfica sobre el músico paradista Al Yankovic, habiendo aprendido a tocar el acordeón para ello. Al principio tomó lecciones de su amigo y luego el propio Weird Al. All right. Just mailed the tape off to Captain Buffoon. Now I guess all I gotta do is sit back and wait to become famous. Yeah, I don't think that's quite how it works, Al. Dan también interpretó a un villano en la película de aventura La Ciudad Perdida. Apareció en el escenario de Nueva York en el musical Merrily We Roll Along y prestó su voz en un episodio de la miniserie Rick y Morty. A principios de mayo, los medios se enteraron de que Radcliffe vende ropa de magos del universo de Harry Potter y las ganancias se destinan a ayudar a las familias ucranianas afectadas por la invasión militar rusa. Las túnicas mágicas se pueden comprar en el sitio web de Magic Art. El patrimonio neto del actor se estima en $110 millones. Gasta parte de sus ganancias en apoyar a varias organizaciones benéficas. Entre ellos se encuentra un hospicio para niños en Inglaterra. Para ayudar a la institución, Daniel ha desarrollado un Q-Bit, un transformador cúbico que se convierte en cama, silla o sillón. La tarifa de las ventas se destina a la cuenta del hospicio. Radcliffe estuvo entre varias celebridades que donaron sus anteojos viejos a una exposición dedicada a las víctimas del Holocausto. Además, subastó jeans que usó en la obra Icus por miles de dólares, apoyando a una organización sin fines de lucro para combatir el SIDA en los Estados Unidos. Radcliffe también donó dinero al servicio británico anónimo de apoyo en línea para jóvenes con problemas y al comienzo de su carrera vendió un mechón de su cabello en una subasta benéfica por 751 libras. El actor vive tanto en Londres como en Nueva York. En los suburbios de la capital británica, tiene una mansión con un jardín y piscina, ubicada en una parcela de 5 acres. La casa de la celebridad tiene una sala de estar, un comedor, una cocina con barra americana, 5 dormitorios y baños, así como un vestidor. El interior de la mansión de 3 pisos se ve increíblemente acogedora y está hecha del estilo inglés. Internet cree que antes de que Daniel se estableciera en este lugar, vivía en un apartamento en Londres.
En el verano de 2022 se informó que el apartamento de Radcliffe en Nueva York, en el área de West Villiers, se puso en la venta por 5,65 millones. Compró la propiedad en 2008 por 4,9 millones. En el interior hay 3 dormitorios, cada uno con baño, una amplia sala de estar con ventanas altas con vistas al río Hudson, una acogedora cocina y junto a ella hay una zona de comedor. Un poco antes compró un apartamento tipo loft de 2 habitaciones por 4,3 millones, pero apenas vivía ahí y alquilaba bienes raíces de Mercer Street por $20,000 al mes. En 2016 se informó que la casa de la infancia de Daniel en Fulham se puso a la venta por 1,85 millones de euros. Fue aquí mientras se bañaba donde Dan descubrió que había sido aprobado para el papel que le dio la fama. La familia Radcliffe se mudó de la casa adosada tan pronto como despegó la carrera del actor. A mediados de la década de 2000, los padres de Daniel compraron una vivienda en Melbourne, Australia, donde se llevó a cabo un rodaje de Un verano para toda la vida en ese momento. Hay 3 dormitorios, ventanales, un amplio parque infantil al aire libre y una cocina moderna. En el verano de 2021, los medios escribieron que la estrella de Harry Potter vendió el apartamento ubicado en el último piso de la casa a sus padres entre 2 y 2,5 millones de dólares. Se desconoce por qué lo vendió y no lo regaló, pero los padres del actor se dedicaban a bienes raíces en la empresa Gilmore Jacob, que pertenece al propio Radcliffe. Según los últimos informes, la flota de automóviles de la estrella incluye un Range Rover Autobiography, el BMW X5 y el Volkswagen Passat. Durante su adolescencia condujo un Jaguar XJ y un Mitsubishi Pajero, pero la mayoría de las veces se le podía ver conduciendo un Fiat Punto Barato. En algunas fuentes, BMW X7 y Lamborghini Huracán se agregan a la lista de sus autos. En una entrevista, Radcliffe admitió que algunas personas nunca podrán separarlo del famoso personaje. Eres uno de ellos. Harry! Are you all right? Hermione, bad dream. Si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada interesante.